Santi Fernández con nosotros. Gracias. Bienvenido. Encantado. Encantado de verlos, de visitarlos, de saludar a todo Uruguay después de tanto tiempo. ¿Cuánto hacía que no venías? Y hablábamos recién casi 3 años. Un montón. La pandemia, además. Claro, sí, bueno. Sacando esto que fue inevitable, ¿no? Después, bueno, hubo un tiempo atrás que nos visitábamos y, bueno, estábamos muy contentos. Hicimos el primer show anoche. Así que agradecemos y saludamos a toda la gente que estuvo anoche en Montevideo con nosotros. Un tiempo atrás, hace unos años, cuando explotó tu carrera, era impresionante lo que pasaba con Uruguay. Boliche que ibas, boliche que explotaba, los festivales. ¿Cómo recordás esa época? Mira, todo el tiempo nos acordamos, de hecho anoche hablábamos de un lugar donde vamos a tocar hoy, que es Montevideo Music Box. Exacto. Que bueno, ha tenido otros nombres, otros productores y bueno, y muchas noches con nosotros, muchas. Entonces, yo decía, ¿con qué me voy a encontrar en esta vuelta? Claro, ¿con qué tipo de público? Porque ya la vez pasada el público se actualiza y por ahí, bueno, están como en otra onda, ¿no? Los chicos hoy más jóvenes. Desde esa época tenemos 35, claro, 30 y pico. Yo tengo 37. Pero nada, nos encontramos con un público muy lindo, de distintas edades, disfrutando la misma música, las canciones. Y la verdad que empezamos con el pie derecho, como decimos, contentos, con mucha energía. Y bueno, ya ansiosos porque sea el segundo, que es dentro de unas horas. ¿Y en qué cambió todo este tiempo en vos? Quizá a nivel de las composiciones o a nivel de qué, madurez, obviamente. Sí, mira, el tema de composición, o sea, madurez seguro. O sea, a todos nos dejó una enseñanza este tiempo que estuvimos guardados, por así decirnos, cuidándonos, tomando un poco de conciencia de todo lo que está sucediendo todavía. Y después en la composición, por la industria de cómo está la música, digo, por la industria de la música, cambió mucho, ¿viste? Entonces no sabes si ser espontáneo, si ser muy directo a la hora de escribir, ¿no? De cómo... Es ser auténtico. Claro, ¿viste? O si por ahí conservar esa poesía que tienen algunas canciones. Es medio raro, ¿viste? Es que tu música tiene algo más de romanticismo, si se quiere, de ternura, que capaz que hoy en día va por otro lado. Va más directo. Claro. O sea, ya no es, no sé, espero el amanecer y no sé qué. No. Y para besarte, vení. Te voy a comer. ¿Nos besamos todo o no nos besamos? ¿Y en quién te inspiras para componer? Claro, no, es raro. A mí, te juro que he caído muchas veces. Claro, porque nosotros somos generaciones que nos relacionamos de otro modo. Claro, otra manera, ¿viste? No sé, conservamos algunas cosas todavía. Claro, y no traicionar también, de alguna forma, a tu público. Exacto. Porque más allá que vos, en el correr del tiempo, has conquistado otras generaciones, hay un público que te vio nacer y que te sigue acompañando. Donde cambia mucho y dice, Chili, ¿qué estás haciendo, Chili? ¿Qué es esto? ¿No es lo que nos gusta? Exacto. Lo bueno es que yo empecé con canciones sencillas, como Él Soy Yo. Después hicimos algo muy romántico, como No Me Faltes Tú, así se llama la canción. Después hicimos Loco Por Volverte A Ver, con más ritmo. Después mi hermano hizo una versión de una canción conmigo que se llama Mi Dulce Niña. Es un poquito más rápido. Entonces es como que abrimos un abanico. Entonces, viste, tenés un poco de... Como es, me presentaron con la última canción que se llama Vos Me Tenías. Y es un poco Loco Por Volverte A Ver. No es tan melosa, tan tierna, tan lenta, viste. Entonces... Nada, pero el vocabulario nos modificó a todos. Claro. Con el tema de la industria, ¿viste? Con el trap y con lo que consumen hoy los que tienen 16, 17. Y ahí tenemos con el bandoneón. O sea, también tu música tiene unas raíces musicales variadas. Con el acordeón, sí. Ese es un streaming que hicimos en pandemia. Bueno, ahí hicimos una selección de canciones también. Son muchos años aparte. Sí, ya hace 25 años ¿Viste? 20 años, 22, de Él Soy Yo. O sea, es un tiempo... Tenías que pedir el permiso de menor para venir. ¿Vos sabés que sí? Digo. Sí. Eras muy chiquito. Y bueno, esta semana hicimos, porque tengo... Mi hermano está tocando conmigo también, que es menor. Bueno, con mis viejos, haciendo todo el tema, para que venga a los shows. Claro, y bueno, y antes era conmigo, ¿viste? Pasó mucho tiempo. ¿Cómo empezaste a cantar? ¿Quién dijo...? En realidad, bueno, Mensajeros del Amor, que fue de forma profesional a cantar, yo tenía 16 años. Y empecé a los... 10 más o menos a cantar en mi casa. ¿Y qué música consumías ahí? Se consumía. En mi casa siempre estuvo la cumbia, porque las fiestas siempre tiene que estar la cumbia, siempre. Y después estaba la guitarreada que venía la ranchera mexicana, venía el folclore, ¿viste? Claro,
La samba, o sea, sí, la samba, la, todo lo que... mezcla. Mi abuelo chamamé. Entonces, nada, de todo, ¿viste? El bolero siempre, mi tío, uno de mis tíos, es el cantante de la familia, antes que yo, obvio. Él es el de los boleros, ¿viste? El de José Feliciano, el de Juan Gabriel, el de ta, ta, ta. Entonces, de todo, de todo. Entonces, a la hora de que... Cuando yo dije, bueno, voy a armar cumbia, tenía que ser romántico. Sí, tiene que ser melódica, claro. Obviamente. No había otra que tenía que ser romántico, pero así. No romántico y con cachengue, ¿viste? Claro. No, tenía que ser ahí, tranquilo. Para, pero volviendo a esos 16 años, porque lo decís como al pasar, ¿no? No, 16... ¿Cómo fue con 16 años estar en un éxito? No. Primero que no te lo esperabas. Yo eso sí soy consciente, porque siempre fui consciente de que yo lo único que quería era intentar empezar a cantar, tener mi propia empresa, pero así como un deseo muy... Como vivir de eso, sí. Claro, ¿viste? Yo tocaba en Grupo Red, que era un grupo muy conocido allá. Entonces fue difícil tomar la decisión de irme para empezar. Y después yo le decía a mi vieja, bueno, no sé, que tengamos algunos shows el fin de semana. Y bueno, claro. Y de repente era... Y hacíamos 35 shows de jueves a lunes. Una locura. No. Porque allá es así, cuando está el furor en la cumbia, haces, bueno, ahora no tanto, pero haces 10, 12 por noche, empezando 9 de la noche. Pero si lo llevas a una edad tan joven, es un montón de información, ¿no? Sí. Como mucho. Sí, pero también era como lo que se acostumbraba a hacer en aquellos años, ¿viste? Pero nada, no esperaba tanto éxito, porque fue la verdad, la gente nos dio un lugar... Y nos sigue dando un lugar, ¿viste? Cuidan las canciones de una manera única, loco, única. Qué lindo eso. O sea, ayer estábamos tocando acá y cantábamos canciones de 2005 y no sé, y no, las cantaban con una pasión. A mí, ¿viste? Me emociona, claro. Como el primer día, que es increíble que me esté pasando a mí, siempre lo digo, ¿viste? Qué lindo. Siempre. Chili, sí. ¿Cómo va a ser el show de esta noche? Están todas las canciones. Medio que lo armamos ahí con ellos, ¿viste? Como pasó anoche. Yo dije, bueno, vamos a empezar con esto a ver qué pasa. Como te decía, año 2006, canción de ahí. Y cantaban de una manera tan linda. Dije, bueno, entonces viene esta, a ver. Claro, sí. Una cosa es claro, la voz, ¿no? Son muchas canciones. Claro. Muchas claro. canciones. ¿Y el formato? ¿Con banda? Sí, con banda, sí, con banda. De hecho, ahora a las 6 de la tarde hacemos una prueba de sonido para que todo quede perfecto. El show es a las 9 más o menos. Sí. ¿Mm? Estoy en... Tal cual, 20 horas dice. Bueno, 20 horas la entrada. Claro, ahí arranca pero todo. Va a empezar un poquito después. Sí, aparte, sí. Un lugar que está precioso. Sí, no, ¿ya fuiste? No. No fuiste ahora. Bueno, voy ahora. Te vas a asombrar, porque es el mismo lugar, como vos decías, físicamente, pero está totalmente renovado. Así que quiero ver. Está buenísimo, buenísimo. Quiero ver. Sí, me dicen lo mismo que vos me decís. De hecho, ayer las chicas me decían, ahí cuando fueron a saludarnos, que el lugar está distinto, que está hermoso, que se genera algo muy lindo. Que vinieron colegas míos también hace poco. Así que nada, ansioso. Bueno, invitamos a todos a que se sumen hoy. Totalmente. Hoy a las 20 horas, como decíamos allí en Montevideo Music Box, las entradas a la venta en Habitat, aquellos que quieran acompañarte. Bueno, ¿y qué nos vas a cantar? Lo que quieran, pero yo una creo previa. Que un poquito de clásico, ¿sí? Dale, perfecto. Dale. ¿Quién te acompaña? Toti. El Toti, bienvenido, Toti. Es el tecladista, el que se encarga de las teclas. Impecable. Como decíamos, hoy viernes 11 a las 20 horas allí en Montevideo Music Box se presenta el Chili Fernández, bueno, haciendo de las suyas, de ayer y de hoy. Te escuchamos. Vamos a resumir. Él que te dice cosas hermosas, algunas veces te da una rosa, cuidando el detalle de no ser la rutina. Él que cada día aumenta su ternura, haciéndote sentir segura de ser el hombre que siempre esperaste amar. Porque él que te trata como siempre soñaste, al que todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo. Porque él solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque allí en tu corazón, él soy yo, el que te escribe canciones soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar, no es más que el sentir
de mi corazón que te ama de verdad. Él soy yo, quien te ha tocado el alma soy yo, porque él, ignorando lo que siento por ti, a diario me pregunta qué es lo que haría yo para hacerte feliz, y yo te hago feliz. Que me falte el aire para respirar, o que me falte el alma si la quiere Dios. Que me falte un año para envejecer, pero que nunca me faltes tú, mi amor. Que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo lo que aún no tengo, pero nunca tú, no me faltes tú. Y puedo ser un ciego y caminar descalzo, que un millón de brasas lastimen mis pasos, pero nunca tú, no me faltes tú. Como quisiera pedirle a la madrugada que mañana será triste, que no te vayas, que hay un lugar en la vida de este hombre bueno que tan solo tú has podido llenar entero. Y como quisiera vestirme de valentía y que no fuera mi rostro tan evidente, y confesarle a diario a mi confidente que te quiero más a ti que a mi propia vida. Y que me falte el aire para respirar, o que me falte el alma si la quiere Dios. Que me falte un año para envejecer, pero que nunca me faltes tú, mi amor. ¿La menor? Un poquito de ritmo, familia, para hacer un poquito de cumbia. Vamos a simular, ¿ok? Dice así. Sabes que, mi amor, solo pienso en ti. Tú eres la única en mi corazón, y yo no puedo dejar de amarte. Sabes que te quiero, y si te vas, que te vaya bien. Busca a alguien que te trate bien y no seas una mala niña.